¿Estáis bien? ¿Relajados? ¿Qué? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Preguntáis? ¿Queréis preguntar cosas? ¿Os ha descolocado mucho la película? ¿Eh? ¿Sí? ¿Mucho que os ha sorprendido? Sorprendido no. Está difícil. El señor Luis Miñarro hace un cine así. Bueno, no le gusta el cine fácil, es verdad. No, él tiene una estética muy... una narrativa visual, perdonad que desconecto el sonido este, si no estaremos ahí. Bueno, el cine de Luis Miñarro es muy iconoclasta a veces, surrealista. En este caso, esta película es una mezcla de géneros también. A veces es un western así como moderno y un melodrama kitsch. Es una fábula, no una fábula. Una alegoría. ¿Eh? Una alegoría. Sí, un poco una alegoría, ¿no? De esta versión libre, absolutamente libre de Salomé, de la Salomé de Oscar Wilde, y circunscrita en un microcosmos de un ejército, de un destacamento militar en el desierto. Entonces, bueno, ha querido jugar con cosas muy ambivalentes, con la violencia y el poder y la belleza y el deseo carnal. Es muy, muy ambivalente en muchas cosas. Hay realidad y ficción, hay deseo, hay... el título no es en vano, el Love Me Not es no me quieras, es como que los personajes no quieren que les amen. Quieren dominar, o quieren controlar, o quieren poseer, o quieren, pero no que les amen. Es un poco descorazonador, es una parábola un poco también de cómo está el mundo, o hacia dónde va el mundo ahora, ¿no? En un aspecto muy... Sí, eso, iconoclasta, que es como que de pronto hay imágenes potentes en sí mismas, que son muy gráficas, ¿no? Y que como que la belleza y la verdad está reñida en este mundo. Parece como que el prójimo es enemigo, ¿no? Y entonces combinar eso con esos cuerpos y esa carne y combinada con un contexto militar, es una película antimilitarista, antibelicista, claro. El contexto está muy claro, las referencias al ejército de Estados Unidos, al ejército de un país imperialista, como es el caso, no se dice nunca que es Estados Unidos, pero todo el mundo, hombre, Hiroshima y Nagasaki se llaman los soldados, en un país árabe con un prisionero que dice cosas que no son cómodas, que son incómodas, un prisionero peligroso, ¿no? Alguien que habla y dice cosas que no quieren entender o que les da miedo, el miedo, ¿no? El famoso miedo. Entonces es una película donde hay miedo, hay deseo, hay belleza, pero hay cinismo también y hay fealdad. Ese tipo de combinaciones de las que en nuestro mundo tiene mucho, ¿no? Y bueno, y Miñarro entonces, bueno, es un director que le gusta, no es nada convencional, hay planos así muy, casi de voyeur, muy contemplativos, otros son planos secuencia donde, por ejemplo, las secuencias donde Herodías, mi mujer, y Antipas, el comandante Antipas, están ahí con esa, están borrachos y están como dándose, bueno, y se dan, ¿no? Me la dio bastante fuerte. Bueno, entonces hay secuencias de pronto de 3 minutos con la cámara puesta, ¿no? Eso hay muchos directores que les gusta los planos secuencias, se llaman así, el plano secuencia, el plano que no se corta. Bueno, tiene un estilo muy propio y entiendo que su cine es más elitista, es un cine para gente que tiene muy, que es muy, bueno, que le gusta el cine de autor, el cine creativo, provocativo, irreverente en este caso. Un cine distinto con una narrativa visual distinta, ¿no? No es un cine para todos los públicos, no es comercial, lo sabemos, pero también este Festival de Cine de Montevideo no es un festival de cine al uso comercial y eso dice mucho en favor del festival, ¿no? De que ahí existe ese cine y tiene que existir y por supuesto que gustará más o gustará menos, pero ese cine tiene que existir. Autores que crean en libertad, que hagan cosas en libertad, que no estén sometidos a la presión de va a gustar, no va a gustar,
va a vender esta película, claro, pensar siempre en el resultado, sobre todo en la creación artística, cuando estás pensando en el aspecto comercial, te puedes traicionar mucho. Hay autores que no quieren hacer pagar ese peaje, hay autores que quieren mostrar las cosas como ellos las sienten y como ellos las quieren mostrar, en cine, en música, en teatro, en literatura. Es una materia que justamente lo que la intención es que tener criterio y cuestionarse lo que te rodea, cuestionar este mundo, cuestionar al ser humano, no quedarse en un sujeto pasivo, sino activo, ¿no? Y la filosofía sirve para dar el aliciente y la magia de hacer personajes que están muy lejos de ti. No es el caso de Merlí, en Merlí me sentí muy cercano al personaje, pero este de hoy en la película pues es una bestia parda un poco desagradable, ¿no? Entonces, bueno, los papeles de malo a mí me gustan, he hecho muchos, unos cuantos hijos de puta en películas, sí, sí. Y son muy divertidos. Sí, muy bueno, divertido. Está bien. Y entonces aquí además estaba muy bien acompañado por Lola Dueñas, por Ingrid y por todo el equipo. Y me gusta hacer cosas muy distintas. Personalmente soy un actor de culo inquieto, me gusta cambiar y me gusta pues meterme en la piel de personajes que me cuesten especialmente, que sean un reto, ¿no? Si esta profesión es si no hay retos, en la vida si no hay retos, malamén, decimos en Cataluña, malamén. Hay que plantearse objetivos nuevos y retos, y sobre todo en la gente que nos dedicamos a profesiones artísticas, ¿no? Si no, si el arte no coge retos, ¿quién los coge? Un oficinista no va a coger muchos retos. Entonces en el mundo de la cultura, en el mundo de la creación literaria, musical, artística, cinematográfica, de todo tipo, es la gente que tiene que aceptar retos y hacer cosas nuevas y arriesgarse. Uy, estoy muy entretenida porque es interesante, porque divulga cosas, porque es valiente, porque sacan temas reales de los jóvenes, de la sociedad, de problemas de padres e hijos, de alumnos y maestros, del mundo de la enseñanza. Todas las virtudes que tiene esta serie, que las tiene, y empezan por la base, que es el guión de la creación del que ha escrito la serie. Bueno, eso lo ha convertido comercial porque ha gustado. Pero no era precisamente una serie muy, muy, muy comercial. Lo que pasa es que tenía ingredientes muy atractivos y ha hecho que sea masivamente comercial. Y la pregunta era, ¿qué me pasa a mí cuando hago un personaje tan así, tan distinto, y un producto como este que es minoritario, elitista? Lo repito, se tiene que hacer de todo, se tiene que poder hacer de todo. Para mí es muy enriquecedor. Personalmente es muy enriquecedor. Suena esto. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Salga! Bueno, para mí está muy bien hacer cosas muy distintas y me gusta poder hacerlo. ¿Alguien se ha puesto esta música en el móvil? ¿Pero tú tienes ese sonido en el...? Copiona. El Moscardón te gustó, ¿eh? ¿Sabes quién es el músico que compuso esto? ¿No sabéis? Korsakov. Korsakov, el baile del Moscardón. ¿Eh? El vuelo del buscador. Sí, sí. Fue una elección muy bonita elegir este tema para Merlí, porque la idea de la mosca cojonera, que es Merlí, es una mosca cojonera, es alguien incómodo para el sistema educativo, entonces está la mosca, pero aparte que es alegre también. Bueno, un placer estar aquí con vosotros, gracias por todo. Espero volver a Montevideo con más tiempo. Sí, señora. Sí, señor, tú lo has dicho. Una pregunta. ¿Está relacionado el tema de la parte religiosa con lo que va el estreno de la película y esta semana de turismo, Semana Santa? No tiene nada que ver. Ha sido una coincidencia que esta película la cogiera el Festival Cinematográfico de Montevideo y que haya sido el Semana Santa. Es una coincidencia. Una feliz coincidencia. Sí.
eso, ¿no? Esos cuatro personajes básicos, Salomé, Yucarán, Antipas y Herodías, son los cuatro, y bueno, ese deseo, esa Salomé que desea